Ya bueno. Angélica, tu polera, qué buena. Sí. Ahí en Ya, relieve. Angélica, tu polera, qué buena. Sí. Ya, Aquí enseñé relieve. Angélica, tu polera, qué buena. Hace calor, Enseñé hace relieve, frío. Angélica, tu polera, qué Sí, estamos a buena. mitad de estación. Aquí como Acá hace que calor, por hace un día frío, sale el Angélica, tu sol, polera, todavía estamos a qué mitad de estación. buena. Aquí como Acá hace juego de calor, hace por un día frío, sale el sol, todavía bipolar estamos a total mitad de al clima. estación. Aquí como juego de Bipolar no por me un día sale el sale. sol, todavía Bipolar estamos a total mitad de al clima. estación. Estamos aquí, qué rollo. Bipolar no Por me si un día sale. sale el sol, Estamos al aire. estamos a mitad de Ya. estación. Estamos aquí, qué Hola rollo. otra vez. Bipolar no me sale. Estamos al aire. Bipolar total. Ya. Ya. Hola. ¿Cómo están? Espero que prendan sus camaritas, compas. Bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Espero que estén todos bien comenzando el fin de semana. Este es el segundo encuentro de la serie llamada Parte Encuentro. El día de hoy, las Hysterics y las artistas Nadia Callao, Laura Barriga y Rocío Chuquimia nos juntamos para conversar, reflexionar y chismear bastante. Este es el segundo encuentro de tres, una serie de encuentros en línea entre artistas, activistas y mucho más del sur global, que vivimos en diferentes territorios como Estocolmo, Lima, La Paz, Santa Cruz, con quienes compartimos prácticas de creación y acción. Este es un calentamiento indispensable para nuestro proyecto llamado Encarnando el Caos de 10 años de Histerics, que es una intervención duracional de nuestro colectivo desde Perú, en Constal C de Estocolmo, que comienza el 15 de diciembre al 14 de enero. Esta incursión va a ser compuesta de conversaciones, prácticas compartidas de cuidado, en las que la escucha activa será un método de producción de conocimiento. Esta serie de encuentros y exposición está organizada por Histerics y la de Colonialla. Entonces, lo voy a decir en inglés. Creo que esta serie de encuentros busca que podamos tener la apertura en estos dos idiomas por el momento. Estoy transmitiendo desde Estocolmo, donde la de Colonialla, desde donde la de Colonialla activa, pero yo no hablo sueco, así que vamos a hablar en inglés y español el día de hoy. So today we are in the second part of Parte Encuentro. Today, Histerics and the artists Nadia Callao, Laura Barriga, and Rocío Chuquimia from Bolivia, we will get together to talk about our network of support, our work, and our different territories, and how we balance our, not balance, but how we cohabit with all our context. This is part of an essential warm-up in the path to embodying chaos, 10 years of Histerics, which will be an exhibition, a process-based exhibition in Constal C here in Stockholm from December 15 till January 14. This series of encounters, this will be three encounters. This is the second one. It's organized by Histerics and La de Colonialla. So, muchas gracias por estar hoy, compañeras. Estamos juntas, aunque lejos, de estas máquinas nos ayudan a todo esto.
Bueno, yo el día de hoy menciono sus nombres, pero quisiera que cada uno de ustedes se presente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién va? Hola, hola, yo comienzo. Eso. Hola chicas, muchas gracias, Iteris, muchas gracias la de Colonialla. Es un placer conocer la de Colonialla y estar en contacto con ella gracias a la Iteris. Yo soy Nadia Callaú, yo soy de la del oriente de Bolivia, de la selva boliviana, donde reina el calor. Yo trabajo, soy artista, feminista, diseñadora experimental y trabajo con la reutilización de materiales, todo lo que las personas consideran en su entorno que es basura, con eso es que trabajo y vuelvo a reinterpretar y a darle muchas posibilidades más de existencia a estos materiales. Gracias. Gracias. Okay, so this is Nadia Callao from well, the jungles of Eastern Bolivia. She's an artist and a feminist and an experimental designer. She also recycles materials and reinterprets them. Gracias. Gracias. Quizás podemos seguir Gracias. con Rocío. Ya, lo que pasa es que ando con la cámara rara, pero bueno, yo soy Rocío. Ay, no. Un momento. Creo que Sí, te... está conectando el audio recién. Rocío, no te escuchamos. Sale que estás que... A ver, vamos a esperar un ratito de repente. Ahora sí. Ahora, ahora sí, perfecto. Bueno, ahora voy a estar con el celular. Hola. Hola. Ay, se oye tan raro, lo siento. De repente, quitarle el audio a tu computadora porque se escucha doble. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Le voy a quitar el audio. Ay, está de terror. Chicas, no puedo. Bueno, si quieren, Está mientras bien. se resuelve lo de la Rosy, Ajá. voy yo. Rocío, espera, explica más en inglés lo que pasó. Sí. So we're just having some technical difficulties. Rocío had some troubles with her internet connection, so we're going to try to solve that and continue meanwhile. So we could continuamos con Conmigo. Ya, la, sí, no, pensaba que Enrique iba a decir. Ya, Laura. Bueno. Hola, hola a todas. Estoy muy contenta de verlas de nuevo. No nos vemos hace un par de meses y me emociona mucho verlas y tener este encuentro y sobre todo saber que estamos en la de Colonialla, que bueno, hemos estado hablando de eso y me emociona mucho porque es un espacio traccionado por mujeres desplazadas también, migrantes y bueno. Que se están encargando de hablar de temas súper importantes, creo. Bueno, yo me llamo Laura, estudié artes visuales en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. De mención escultora, pero al final me dediqué a hacer otra clase de cosas, como más artes visuales e investigaciones territoriales. En ese sentido, los últimos 3 años llevo trabajando con una comunidad indígena en el Chaco Chuquisaqueño de Bolivia, que se llama Tentayapi. Trabajo con una organización de mujeres artistas que sobre todo se dedican a hacer artes
en barro, con cerámica. Y ese es el trabajo más grande en el que he estado. Pero en estos años también he estado haciendo otro tipo de investigaciones artísticas que han decantado en cuerpo de obra, como por ejemplo la que las compañeras compartieron en su reel, que es una que hice en 2020 sobre la pandemia para, es una obra que acompaña duelos, porque el manejo de la pandemia, igual que bueno, en todo el globo fue muy difícil, pero en Bolivia especialmente complejo porque estábamos pasando un momento político muy difícil. Entonces, bueno, es una obra que trata de responder desde medicina ancestral y bueno, con todo lo que significa eso. Y bueno, va por ahí mi trabajo. Soy fotógrafa también y bueno, eso es lo que hago un poco. Gracias por su tiempo. Gracias. Okay, so also I forgot to mention say something that Nadia said before I translate Laura. She also said that she's very thankful. She's happy to be here and thanks for the invite. And so and that's what Laura said also. That's how I remembered. She's happy to be here in this space. La Decoloniala, which is kind of created by women who are displaced in different ways. Or, so Laura is studied art, visual arts in La Paz in Bolivia. She trained in sculpture, but now she focuses on audiovisual. So for the last 3 years, she's been working with the project of women from a group of indigenous people called Tentawapi. And she worked with women artists there and they make clay art, for example. And then recently she's doing an art project on the pandemic, which was a very difficult time in Bolivia, because of the pandemic, but also because of political issues. So she's also a photographer. And yes, thank you. Gracias. 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 Ahora. Gracias, Laura. Ahora, Rocío, creo que a ver, alguno de tus audios los desactivas y te podemos escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Bueno, hola, soy Rocío Chuquimia, vivo en la ciudad del Alto, La Paz. La Paz está dividida por dos ciudades, una que es la del Alto, que queda entre las comunidades y la ciudad de La Paz. Y bueno, es una ciudad joven, nueva, y mi trabajo viene desde esta preocupación que yo tengo con las mujeres de mi entorno. He tratado de llevar cada cosa que me ha preocupado del entorno, he tratado de trabajarlo como una obra. Y ese principalmente es mi objetivo en mi trabajo de arte. Y, estudié en la UMSA, estudié grabado y cerámica como especialidad, pintura, pero también tomé alternativas como era cerámica y grabado. Y me dediqué al arte textil como ya hace 7 años que vengo trabajando en arte textil y es lo que estoy haciendo ahora. Ya. Ya. Gracias. And so this is Rocío Chuquimia from El Alto in Bolivia, so La Paz. La Paz is a city which is divided in two parts, La Paz and El Alto, which is a newer part of the city. And the main focus of Rocío's work is worries about or preoccupations, worries about women in her cluster, in her environment. So she does pieces of art, which one piece of art for each
worry or preoccupation that she has. And she studied engraving and ceramics, and since 7 years she works in textile art. Gracias. Gracias a las tres, Nadia, Rocío y Laura. Bueno, queríamos iniciar el diálogo y justo retomando, ¿no?, el título del encuentro, que es Territorios. Entonces, las tres vienen de territorios, vienen de Bolivia, pero bien diferenciados, ¿no? Del oriente, de la parte más calurosa, desde el alto, y bueno, Laura de La Paz, pero que tienes una experiencia muy rica, pues, en la parte del Chaco, ¿no? Entonces, la propuesta para comenzar la reflexión era cómo han operado, digamos, sus trabajos artísticos en la reubicación de significados y también en los espacios con las personas que habitan esos espacios que ustedes han intervenido, ¿no? Yo sé, bueno, porque nos conocemos, ¿no?, como que tiene una preocupación que las ha movilizado para trabajar diferente, justamente cada uno de esos territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo su obra artística ha sido influenciada por estos espacios y cómo con su obra artística han influenciado estos espacios, ¿no? Un poco el que viene y el que va. Esa era mi pregunta, y un poco nos compartan su experiencia a nosotros, a nosotras. Gracias. Comenzamos con Nadia. Sí, voy a translate. I'm going to translate Angelica. So thank you guys for being here. It's really nice to have you again with us. You guys come all from Bolivia, but from different parts of Bolivia, different landscapes, different territories. Laura also has experiences in La Paz and El Chaco, which are different geographies in the same country. So I wanted to make the question start going back to the title of our encounter, which is around territory. And I wanted to ask you, how has your work been changed, been inspired, or has been touched by the territories in which you work? And how, on the contrary, how has your work impacted the spaces that you have worked in? How has it changed in a way the territories where you work? Okay. Voy a ir pasando el PPT para que sea imágenes de soporte. Okay. Yeah. So we're going to see some images. Hola, Nadia. Sí, hola. Bueno, ahorita en este momento nosotros tenemos una temperatura de 37 grados centígrados, lo cual 37 grados centígrados, lo cual mi celular está tan caliente que puede ser que pueda colapsar, ¿no?, para que ustedes sepan, pueda colapsar en algún momento. Pero con lo que Angélica nos comenta, nos pregunta, ¿no?, lo primero, y que en realidad nos cuesta un poco, porque nosotras, las personas que nacemos, digamos, en cualquier territorio, como estamos acostumbrados, vivimos, convivimos, interactuamos, es así nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando ya uno se empieza a dedicar a la investigación, al arte, lo primero que tenemos que definir es nuestro territorio, o sea, cómo es nuestro territorio, cómo nos sentimos en él, cómo nos comunicamos con los demás, cómo interactuamos. Entonces, yo, digamos, para mí fue muy interesante y necesario definir desde dónde, que es parte de lo que yo hago, desde dónde yo trabajo, y para mí representar y decir
en los grados centígrados a los que yo de lo que yo en lo que yo vivo y a lo que yo pertenezco es importantísimo, ¿no? A mí creo personalmente que me define eso, ¿no? De decir la temperatura en la cual yo existo y vivo y genero todo el trabajo artístico o de investigación que tengo. Es fundamental. Yo creo en la teoría de los territorios y del clima, ¿no? Soy de las que fiel a esa teoría. Entonces, bueno, cuando uno define o cuando yo define ya que mi territorio, mi temperatura, es que ahí me voy dando cuenta después de cosas que tienen que ver con la identidad, con la cultura, en mi entorno. Angélica. Okay, so I'm gonna translate. Gracias. Thank you. So Nadia says, where she is, it's 37 degrees Celsius right now. So her phone might melt, just so we know. So she was saying that the first place we live, where we're born, the most important part when we were born in somewhere, and we're used to living a certain way with the climate and interact in a certain way. So when you start doing artistic investigation, the first thing you have to do is define your territory, where are you from, like what is your territory like, how do you feel in it, how do you communicate, how do you interact in your territory. And for me, it's very important to represent where I come from, what I belong to, and I think it defines me. I'm one of the people who believes subscribes to the theory of that the temperature, like the climate, affects people a lot. And it also has to do with the identity, a lot to do with, and plays a big role in identity and culture. Gracias. Sí. Bien. Gracias, Nadia. Siguiendo con la misma pregunta, un poco, Nadia nos deja el tema de la temperatura como, ¿no?, espacio de territorio, ¿no? Y la temperatura, pues, es algo tan corporal, ¿no? A veces uno, cuando habla de territorio, generalmente trata de referirse a espacios, ¿no? Pero nos traes el cuerpo, ¿no? Y cómo esa sensación corporal puede invadir o resignificar varias cuestiones, ¿no? Y a partir de eso, de repente, Rocío, nos podrías comentar también un poco juntando la anterior pregunta y lo que nos deja Nadia sobre la cuestión de estas sensaciones de temperatura. Cuéntanos. Queríamos escucharte sobre el alto, sobre tu experiencia. Oh, okay. Tu audio está silenciado. Ah, sí, primero traducción, luego tu audio. Sí. Perdón, Rocío. Yeah. So thank you, Nadia, for mentioning temperature as territory, which is a very interesting way of considering territory, because we think about temperature in a very physical way, in a very bodily way. So you're introducing the body and resignifying it as a territory that can be inhabited. So I would like to invite Nadia to maybe further elaborate on that idea, and also link in the El Alto with that notion of temperature and territory and body. Thank you. Bueno. Más que hablar de un contexto, yo entendí lo de Nadia por el calor, me hace sentir ese viaje con la imagen de esta caliente del lugar. Y yo quisiera transmitirles desde el alto,
los sonidos, por ejemplo, sonidos de señoras vendiendo todo el tiempo. Tú vas chocando por las calles y te están vendiendo todo, ¿no? Te venden desde, qué sé yo, fruta, comida, ropa, alcohol, todo. Entonces, como un sinfín de sonidos y ofertas constantes. Otro sonido que también identifica al alto es la música. Mucha música, cumbia, música chicha, música folclórica. Y estos sonidos mezclados con los mensajes de ventas, de negocios, y toda esa mezcolanza, más los colores de los comercios, es el alto. Es una mezcolanza muy, muy colorida y quisiera que sientan eso para que entiendan qué es el alto. Eso es el alto. Gracias. So Rocío was inspired by what Nadia said about heat, the temperature. But she wants to transmit us the sounds from El Alto, the sounds of the women selling everywhere, selling food, fruits, clothes, alcohol, everything, and always offering you stuff. And so that sound mixed, which is that sound perpetuous, mixed with music, which is also something to, very characteristic of El Alto, cumbia, chicha, folklore, and this mix with all these messages of sales, from businesses. There's a lot of colorful colors, so that's kind of what I want you to feel. And like that's El Alto. Lots of colors and sounds. Bueno. Yes. Yeah. Gracias. Creo que había un tema de conexión con Angélica. Así que yo le doy el paso a Laura. Muchas gracias por las intervenciones. Laura. Voy a compartir tus imágenes ahora también. También quería comentar que Laura me dice que ella se puede traducir a sí misma también para dar el relajo. Gracias, Natalie. Bueno, para hablar sobre territorio hay un montón que decir, pero primero decir que yo estudié en La Paz, sin embargo soy de Sucre, que está en realidad en los valles de Bolivia. Entonces ese fue un primer desplazamiento de mi práctica. Pasar de un lugar que es como los valles y en el sur del país, que tiene también otro entendimiento como cultural, pero también así muy distinto a lo que es justo lo que decía la Rosy, ¿no? Hablar como sobre todos los sonidos y los colores y los paisajes, y no solo los paisajes visuales, sino sonoros y también como el trato de la gente. Entonces fue un primer desplazamiento en mi práctica. Ahora, cuando yo estaba investigando o decidiendo mi tema de tesis, decidí enfocarme en un referente local, pero además local y de mujeres, ¿no? Era mi idea. Y ahí es como llegué a trabajar con esta comunidad, que ahora justo, por suerte, la Ros nos está mostrando imágenes. Esta es la comunidad de Tentayapi en el Chaco Chuquisaqueño. Son mujeres guaraní hablantes. Y es una comunidad que se ha mantenido en aislamiento voluntario durante un buen tiempo. Entonces mantienen muchas de sus costumbres intactas. Las imágenes que están viendo ahora, por ejemplo, son imágenes de una marcada en la que hay en la foto de la izquierda es un ritual. Y en la foto de la derecha es una imagen de la quema de las piezas artísticas de las que les estaba hablando hace unos minutos. No sé si podemos pasar a las siguientes imágenes. Uno de los retos más grandes de haberme desplazado territorialmente, además del idioma, claro, es reaprender todo, ¿no? O sea, reaprender a comunicarse,
a alimentarse, a convivir, ¿no? A vivir el día a día, ¿no? Porque justo hace poco me hacían esta misma pregunta y me decían como, ¿qué es lo más complicado? Por ejemplo, nosotras acá estamos acostumbradas a encontrarnos y decir de entrada, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer esto, ¿no? En esta comunidad, un gesto de respeto es sentarse media hora en silencio. Bueno, y así, ¿no? Un poco les estoy mostrando imágenes del territorio y de su quehacer. Aquí pueden ver imágenes de la quema, de la pintura, y bueno, de maestras trabajando. No sé si hay más imágenes, creo que pasé muchas imágenes. Pero bueno, puedo traducir mí mismo a partir de eso. So I was saying that something pretty important about my practice is that I started in La Paz, which is in the Andean lands, the lands of Bolivia, but I was born in the valleys, which is kind of, it's not like lowlands, like the lands where Nadia lives, but are in the valley, which is in the middle. So my first displacement occurred when I decided to study in La Paz art. And when I was deciding my topic of thesis, I decided that I wanted to study a local reference, but I also wanted to study a reference that was women working. So that's how I ended up displacing to Tentayapi, which is in the Chaco region, which is also lowlands in Bolivia. So Ross was showing you some pictures of the work the women I work with do, like for example, the way they burn their pieces or the way they paint them. And I was telling them about the challenges of displacing to a community, like this community where they have been isolated in a voluntary isolation for almost 40 years. So it was pretty difficult to get to know them and to live with them. So there were many different things to face, like for example, to relearn how to eat or how to relate with people. For example, here, when we gather with other people, we were used to saying what we want to know about other people, like in front. Like to say, hi, how are you? I want to visit you. I want to do this and this and this stuff. And in this community, for example, when you're showing your respect to the place you are arriving or going to visit, you have to be quiet for 30 seconds, for example, or 30 minutes, for example. So yeah, that was what I was saying. Gracias. No sé. Muchas gracias, Laura. No sé si Angélica está ya corrigió el tema de su conexión. Ahí está. ¿Qué tal? Ya. Sí, en esas. Lamentablemente perdí un poquito el hilo en toda la reconexión. Entonces, bueno, la idea era un poco profundizar más, ¿no? Estamos escuchando estas experiencias tan distintas a partir... Sí, hasta que dijo que tenía por aquí. Que hablar del trabajo, pero del yo no trabajo. Vi mis imágenes. Y de también, ¿saben qué? Pensaba en cuanto a los trabajos y sus experiencias en particular, ¿cómo, o sea, digamos, al trabajar en un territorio, ¿no? En concreto, suceden cosas en que los usos del espacio, y no es necesariamente del espacio, sino incluso las costumbres o las cuestiones, las relaciones se transforman, ¿no? O comienzan a operar de distinta manera cuando se hacen estas acciones, ¿no? Cuando se generan ciertas acciones. Entonces, de alguna manera, preguntarles también con sus
cómo han trabajado en esos territorios en concreto, ¿no? Y cómo han observado que se han transformado ciertas cuestiones del espacio en concreto y las relaciones que se dan entre las personas, o de repente algo que no está, ¿no? De, que está en el espacio, pero que no lo consideré, como nos contó hace un rato los sonidos, Rocío, o nos contó Nadia del tema de la temperatura, pero cómo al operar, ¿no?, artísticamente, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué se ha podido transformar o cómo quisieran transformarlo de repente? Ese territorio que ya está dado, ¿no? Pero a partir de la operación artística o creativa, ¿qué puede suceder? No sé si está, sí. Ahí les lanzaba esa idea. Okay, so we're trying to go deeper into these experiences in each, maybe some particular work or experience you had in your practice, working in these territories and working in a public space, for instance, and noticing the different use of spaces and the relationships that occur in those spaces, the type of action that you put out there with your work, how has that transformed it, the space around it, you surrounding you, or the space where you activated it? I would like to know how that action that you put in out there in the territory, in the world, created a change, or if you would like to, or how would you like it, those actions to create a change, and in which type of phenomena, like you guys mentioned, for instance, the sounds, the colors, and the temperature. How do you relate your action to those factors in the territory? Hola, de nuevo, sí. Bueno, yo voy a hablar de lo que mi experiencia como trabajar como artista en este territorio y lo que yo puedo observar de los demás, ¿no? Yo personalmente también hay ciertas cuestiones o usos que no los hago. Por ejemplo, como es una ciudad bien caliente, es un territorio bien caliente, hace mucho calor, yo no uso aire acondicionado, ¿no? No uso, estoy en contra del aire acondicionado, es algo personal, y trato de utilizar la luz del sol o la luz del día para trabajar. Ya en la noche respeto, o sea, respeto mi cuerpo, respeto la hora de noche, y ya trato de no usar mucha electricidad. Claro que uso electricidad en cosas básicas, como el celular, la computadora, ¿no? Pero si yo me puedo acostumbrar o tengo un... me pongo horario para trabajar, para que mi cuerpo también siga trabajando en paralelo, entonces a mí me parece que vengo de la idea de no utilizar o en exceso ciertas cosas, ¿no? Es muy difícil, sí, es un poco sacrificado, por así decirlo, el tomar tiempo para una lectura, el tomar tiempo para un trabajo que necesite concentración, porque como el clima nos afecta, entonces somos muy coloridos, somos muy fiesteros, somos muy carnavaleros, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar afuera en la calle, hablando, conversando, dialogando. Como al principio dijo Roxana, somos amigas y estábamos chismeando, y es algo que nos representa a los latinos, que estamos chismeando y estamos preguntando qué te pasó, y así todo es diálogo y entabla una conversación, es muy dinámico, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar afuera, saliendo, ir a un evento, ir a algo, necesitamos estar en contacto con otras personas, ¿no? No podemos encerrarnos. Quizás dedicarnos mucho tiempo a las intelectualidades, ¿no? Entonces es como muy espontáneo también. De lo que yo puedo ver hacia afuera, casi todas las prácticas artísticas o gran parte de las prácticas artísticas en mi territorio se desarrollan en exterior, o sea, afuera, en contacto con
la calle, en contacto con la gente, en contacto con la naturaleza, con el viento, ¿no? Entonces, yo personalmente también me fui a una reflexión y dejé de pertenecer a ese cubo blanco, por ejemplo, en mi trabajo en las obras. Entonces yo lo que hice fue apoderarme del espacio del exterior, o sea, de los espacios al aire libre, ¿no? Y es ahí donde yo encajo, donde yo me veo que puedo funcionar y que mis obras se puedan adaptar a este territorio de al aire libre. Sí o sí tengo que estar en contacto con la tierra, con el pasto, con las plantas, sí o sí, es una necesidad. Yo eso lo he entendido hace algunos años, entonces mis prácticas tienen mucho que ver con al aire libre. Gracias. 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 Okay, so Nadia was telling us about her relationship with space, and through her experience as an artist, she's observed a few things. And personally, one of the things I do is I try not to use because of the heat. It's always very warm where she lives, so she tries not to use the air conditioner because she's against it. She tries to work during the hours of the day. And in the night she respects the night and her body, and she rests. So she tries not to use electricity in excess. So and tries to kind of get you to follow the rhythm of the day, the sun, because she comes from a place where you don't abuse or overuse things. It's a little hard. It's kind of a sacrifice, but and it's hard to do intellectual work because of the heat. Also, to take time and read and things where you have to concentrate is also something that comes from the climate. So she was saying that we're very colorful. We like parties. There's always kind of a carnival feeling. We need to go out on the streets and talk to people, and as Rosanna said in the beginning, gossip. That's something very Latin. We need to connect with other people. We can't just like lock ourselves up and be intellectual all the time. So what she does is her work, she left the white box or the white cube, the gallery, and lets her work kind of adapt to the outside. So her work focuses on she uses public spaces and open spaces. Open air. She needs to be close to the earth, plants, and that's what Nadia said. Gracias. 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 Continuamos un poco con Rocío. Con Rocío, sí, que Rocío, tienes este trabajo que nosotras conocemos, pero bueno, no sé si quisieras, que es como específicamente para el espacio, ¿no? Entonces, creo que sería súper interesante escuchar, ¿no? Justamente esas experiencias que has tenido en relación a tu territorio y tu trabajo artístico, ¿no? Ajá. Justamente. Ah, perdón. Solo un chiquito. Me olvido que tiene cabeza. We're gonna hear from Rocío now that she has work that specifically determined and made for space. So it would be really interesting to listen to her input at this moment. Bueno, voy a tratar de ser un poquito resumida con esto.
cuando yo empecé a vivir aquí en el Alto, dejé que me invada el contexto para trabajar. Y según eso que me preocupaba, yo trataba de expresarlo a través de mi trabajo. No sé cómo explicar eso, pero cualquier cosa que a mí me tocaba, me dolía, me molestaba, yo trataba de trabajarlo como obra. Por ejemplo, en este caso, Galería de Sentimientos, es algo que a mí me dolió en la pandemia. No, murió mi mamá y fue así de terror porque no podíamos enterrarla, no podíamos velarla. Entonces hice un acto simbólico a través de las sillas para enterrar, ¿no? Es un acto de entierro y para que vuelva a vivir. Y son cosas que me invaden en un momento y que dejo que me influya el contexto para poder contarlo a través de mi trabajo. Eso, y no sé si pueden pasar y si quiere puede traducirlo nomás ya. Esta obra es estar de pena. Por ejemplo, acá hay un dicho de las señoras que dicen estoy de pena todo el tiempo. Creo que en Latinoamérica en general es así. Pero aquí en el Alto lo escuchas desde que sales de tu casa, ¿no? La casera, el minibús, los vecinos dicen estoy de pena, estoy de pena. Entonces de ahí trabajé esta obra. Bueno, dejo para la traducción, ¿no? What Rocia was telling us about space, she said that when she moved to El Alto, she let the context or the environment invade her and then express all these impressions through her work. Anything that touched her or moved her, hurt or bothered her, she processed through her work. And the pictures we're seeing is kind of a symbolic act that during the pandemic, it was a very difficult time because Rocío lost her mother during the pandemic. And because of the pandemic, they couldn't bury her properly. So it was very difficult. And so this piece is kind of a symbol. It's a burial, but also a way to like for her to come back to life. And the next picture, thank you. Estar de pena, which is kind of being embarrassed. Am I right? Maybe because milagros, sometimes it can mean different things in different countries, but I'm not sure. Yeah, I think it's grieving. It's like in a state of grieving. Okay. You can say, like, I'm in grief, in a state of grief, something like that. Good thing I asked. Sorry. Estar de pena, what Milagros said that she was saying that in El Alto, grieving, being in grief is something you hear a lot when you go there. Everyone like says it. It's something people say a lot. I'm in grief. Gracias. Sí. Voy a continuar. No, posible. ¿Puedo mostrar unas fotos más? Por favor, sí. Y de ahí le damos el paso a Laura. Voy a avanzar en la foto. ¿Me puedes decir, Rocío, en el momento que me detengo? Cuando quiera. Ya. ¿Me quedo ahí? Una más. Oh, más. ¿Dónde está la construcción? Ah. ¿Ahí? Oh, creo que no está. Creo que no está. Bueno, no importa. Lo puedo pasar en tu siguiente intervención. Vamos, sí. ¿Ya? Ya. Ya.
Vamos a darle el paso a Laura entonces para que hable un poco desde su experiencia. We're going with Laura at this moment for her to share with us about her experience. Bueno, retomando un poquito, la pregunta en realidad de Angélica era como, ¿cómo sentimos que nuestro trabajo interactúa con los territorios en los que trabajamos, ¿no? Y es una pregunta que a mí, bueno, me interpela y me gusta como revisarla. Sobre todo con el territorio en el que he estado trabajando estos años. Creo que trabajar en una comunidad y en un territorio tan difícil como es el Chaco, que es una zona desértica en realidad, bueno, me ha cambiado la vida a niveles personales, pero también a niveles artísticos. Creo que trabajar en este territorio desde las artes ha hecho que la aproximación sea mucho más rica al investigar, ¿no? Porque es un espacio en el que se abren muchas más posibilidades creativas también, que no necesitan muchas veces el lenguaje. Y eso ha sido muy interesante, o sea, más allá de la romantización, porque es un espacio en el que se puede como jugar y mirar a través de los objetos que se van haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las cosas que primero a mí me han sucedido en mi práctica es como el escuchar como práctica artística, pero también como práctica de vida. El contemplar, hay mucho espacio para la contemplación en esta comunidad y sobre todo en el quehacer. El contemplar y escuchar lo que uno va haciendo, ¿no? Y sobre todo el jugar todo el tiempo. Y este jugar también ha hecho que el desarrollo de las piezas tome otro rumbo. Más adelante hay varias piezas, por ejemplo, que ya son parte de nuestros juegos. Por ejemplo, este de acá, de la imagen de abajo izquierda, bueno, en las dos imágenes de abajo estamos jugando con Yarumbay, que es la hija de mi maestra, y lo que nos inventamos fue un objeto para escuchar y hablar, que es parte de mi práctica contemporánea, digamos, pero a partir de las técnicas que aprendí con ella, ¿no? Y es eso, ¿no? Como prácticas que se desplazan a lo relacional. So, just going back to what Angélica was saying, what Angélica was saying, is how our practices get involved and also are affected by the places we work in. And working in Dentayapi, which is a very difficult territorial place because it's desertic and the conditions are so difficult to work, but I was saying that it has changed my life because working in this territory where my research was led by arts gave us, I think, more creative possibilities to interact. And then I was explaining that listening, but to listen as an artistic practice is something that has really changed my practice as an artist and also the space to contemplate, like contemplation in the ways when you're doing your work, but also in daily basis, and also to play a lot while working or while creating or while just talking and researching. And then I was explaining that these two pictures below where I appear talking with something is an object that we created from my practice. Like we just played to dream about something to hear and listen, but with the techniques that I learned from my teachers in the community. So yeah, my contemporary practice there was relating to their practice. So that was it, and thank you.
Gracias. Bueno, gracias, Laura. Yo desde ahí quisiera, bueno, estás moviendo también un tema muy, muy interesante y muy importante, tanto Laura como Rocío y Nadia, que tiene que ver también con sus afectos, ¿no? Y con las dificultades que pueda haber tenido para hacer sus prácticas artísticas que están sostenidas también por sus vinculaciones con las personas, con las mujeres, con la comunidad. Entonces, mi pregunta, dejo primero que traduzcan a ti y hago la pregunta. No, okay. Ya, Laura, sí. Ya sé. Oh, te toca traducir a Milagros. Sí. Okay, so touching on this, like going back to the subjects that you've mentioned, you have talked about affections and the way that your practice is often sustained by those relationships you establish and by those networks of affections. Okay, entonces bueno, yo pensaba en esto de dónde ustedes sienten que sus territorios, en su cotidianidad, su día a día de ustedes, han sentido que tienen que sostenerse entre ustedes, entre comunidad de mujeres, de artistas, para resistir o digamos, darle otro vuelo a este sistema, a veces, muchas veces patriarcal y difícil para ustedes, para nosotras como artistas, como mujeres, como creadoras, como activistas. All right, so the question would be, where in your everyday life have you felt that you had to sustain each other, rely on your networks to resist the system in which we encounter ourselves, a patriarchal system? Where have you felt the need for those networks? Sí, bueno, es un poco difícil, complicado, porque nosotros tenemos que hacer comunidad con mujeres artistas que trabajan, ya sean las artes visuales, escénicas, ¿no?, escritura. Nos apoyamos entre todas, nos ha costado aprender y llevar a la práctica el hacer comunidad, ¿no?, en nuestra región, pero para nosotros este es un lugar seguro para nosotras, entonces no lo vamos a dejar nunca. Lo que hacemos nosotros son cuestiones solidarias, como solidarias en el sentido de rifas, ¿no? Rifa, o sea, lo que es una rifa, ¿no? Lo que es una venta de garage, lo que es una kermés. Yo soy muy fan, muy partidaria de la kermés, que es la comida solidaria. Para mí el contacto con la comida, con los demás, o sea, crea un lazo también afectivo muy fuerte, y para nosotros la comida es súper importante, y creo que a través de esas comidas grandes solidarias donde viene un montón de personas y ponemos una música y se pueden degustar su plato, esas cosas, digamos, esas prácticas de nuestras comunidades, o sea, de nuestro territorio, yo siempre voy a estar a favor, ¿no? Y es una cuestión que hemos logrado juntarnos para eso, o sea, eso nos funciona a nosotros aquí, ¿no? Nos funciona mucho, por ejemplo, una llamada y hay una enfermedad o hay una cuestión, le falta lienzo, le falta un marco, y hacemos todo lo posible para que esta compañera pueda tener las cosas, digamos, que necesita para lanzar su proyecto, ¿no? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el hábito, ¿no? Lo hemos aprendido, lo hemos llevado a cabo, de trabajar en comunidad. En realidad,
no solamente siendo artista, sino también podría hacer otra cosa o tener otra profesión. Y sí, se trabaja mucho en comunidad. Es una característica típica de nosotros, ¿no? Acá en esta zona de Bolivia. Gracias. Gracias. So Nadia was telling us about how they created a space for women artists where they can support each other. That it took some work and to learn. You know, there was a learning process. But it's a safe place for them now, so they're never gonna leave it. And they do different kind of like different kind of activities in solidarity. For example, they or garage sales or lotteries. They also organize communal meals, like people getting together and sharing food that creates a bond between people. So that's those kind of practices are things they do and which she supports. And she was saying that they made it work. For example, you can just call and say like, oh, I'm sick, or I need this, I need paint or something. And we help each other to start each other's projects. And so we've gotten used to work like this collectively. And it can be artists or other professions. And so this is typical from the region of Bolivia where I come from, to work together collectively. In community. Thank you. Gracias. Gracias, Nadia. Bueno, quisiera que Rocío o Laura, quien quiera comentar o seguir, y también sumando a lo que ha expresado Nadia, me empieza a resonar que si pudiéramos pensar en estas prácticas de solidaridad entre mujeres, en comunidad. Yes, so continuing on that, Rocío or Laura can continue. And I was thinking that we can also think about the solidarity networks that we create in our communities. So if any of you guys want to continue. Bien, yo voy a comentar un poco sobre dónde siento que yo empiezo mi trabajo, algo así entendí. No sé si está bien. Yo siento que yo me siento en otras mujeres. Yo trato de trabajar a través de este sentimiento que me resuena, que me provoca. Mi entorno de mujeres, ¿no? Y eso es lo que yo trato de representar. Por eso en mi trabajo muchas veces he tenido que recurrir a un colectivo de mujeres para trabajar, porque yo sola no puedo. Y siento que sucede en la vida así también. Las mujeres no tenemos que estar solas, ¿no? Y creo que tenemos que unirnos, creo que tenemos que proponernos también desde diferentes perspectivas lo que podríamos mejorar nosotros desde donde estamos, ¿no? Si a mí me duele la violencia, quiero trabajarlo con mis compañeras. Es difícil, pero si logramos que nos apoyen una o dos, ya estamos haciendo algo. Y por eso yo creo que yo sentirme desde las mujeres es como yo siento mi trabajo. Es así mi trabajo. Eso representa. Okay, thank you. Um,
So Rocio was saying that her work is based a lot on feelings, what she feels, the feelings of the women in her environment, and that's so, and she's found that she has to seek up other women and work collectively with them, because women to get things done, because it's hard to work alone, and we need that. We need to connect with other people, and that's something that we can be better in hearing different perspectives is also important. So for example, if violence hurts me, then I want to work with my friends, and if we do something and one or two people support us, we're already doing something. So the important thing is her art is a lot of expression of her, what she feels. Gracias. Bueno, un poco hablando sobre, a ver, Ceci, era como, ¿cómo creamos redes entre las artistas cuando trabajamos en territorio? Era una de las preguntas. ¿Qué más? ¿Me puedes como recapitular muy brevemente? Sí. A ver, ¿cómo ustedes desde sus territorios, o sea, desde su cotidianidad, han sentido que han tenido que resistir o que han tenido que batallar en un espacio sumamente patriarcal, y cómo se han tenido que sostenerse? El tema, bueno, de yo cómo... creo que como mujeres... siempre es chistoso, o sea, no voy a decir chistoso, pero siempre nos tenemos que topar con hombres que están en posiciones de poder y que han estado ahí hace mucho tiempo y que tienen una red soportada por otros hombres, ¿no? Entonces no importa que nosotras seamos artistas o investigadoras, al final siempre acabamos topándonos con que tenemos que trabajar o armar estrategias ante toda esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con las mujeres con las que yo trabajo, bueno, lo más hermoso ha sido ver que ellas también se sienten capaces de tener su organización, aunque muchas veces seguro que tienen miedo, no están en una comunidad tan patriarcal, pero que se sienten como que esa organización y tenernos todas en red les cambió la vida. Esa es una de las palabras más hermosas. O bueno, de lo que más lindo que dicen, ¿no? Y bueno, más como artista en la ciudad, estoy como de acuerdo con lo que dice Rocío, ¿no? De trabajar con nuestras amigas y con quienes tenemos afinidad es sumamente importante, ¿no? Y activar todo el tiempo una red que sepa de nuestro trabajo, y bueno, sabemos que quienes hacemos artes es imposible hacerlo solas, y más si somos mujeres, ¿no? Y tenemos que estar siempre como cuidándonos un poquito las espaldas. Entonces, bueno, desde mi trabajo territorial es una riqueza y me siento muy afortunada de haber creado una red con estas mujeres. Y a partir de eso seguimos creando y seguimos soñando en muchos otros proyectos. Y desde mi trabajo como artista y conociendo a otras artistas en red, en el globo, también me siento muy afortunada de tener esta. Bueno. So I was telling Cecilia that I'm working in Bolivia or working as an artist, but being a woman always present some obstacles, because there's always men in
powerful places. So I think it's really important to create a network of women working in arts and working in similar topics to work together, because it's impossible to create by our own. And also because we're always struggling with these men in power and their own interests. And also about my territorial work, for me has been really meaningful and amazing to get to work with these women that were, they were betting on their own organization and on their own work, even though sometimes they were really afraid of what the men in their community will say about their positions, but they say that it changed their lives. So that's, I think that's so powerful, and that means everything. And now I'm really happy to keep working with them and to know that I'm a small part, but I'm part of this network, and that we continue working and dreaming and dreaming about other projects and to keep organizing and growing. And also I'm really glad to have this network with other artists in the globe. That's what I was saying. Thank you. Gracias. Gracias, Laura, y nos dejas una muy bonita reflexión sobre también los esfuerzos que tenemos que hacer como mujeres dentro de nuestro medio artístico y también en todos los espacios en los que estamos, ¿no? Y cómo es el trabajo comunitario y cómo transforma cuando uno trabaja con mujeres en una comunidad, que es algo que también me acerca mucho a ti desde mis prácticas también personales en comunidades de mujeres. Gracias. So thank you for that reflection on the efforts of women in the arts. That's something that's really close to me in my personal practice as a woman working in community, involved in community work as well as you are. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Disculpen, pero ahora también parece importante hablando de estas relaciones que establecemos cuando trabajamos, ¿no? Cuando hacemos nuestras prácticas artísticas, todas somos artistas, ¿no? El tema del juego, Laura lo mencionó como el juego, y yo lo pienso como la fiesta, ¿no? En todo caso, creo que ahí hay algo en común, ¿no? Bueno, conocemos a Rocío y a Nadia también, y esta cuestión de celebrar también me parece importante en contraposición a la resistencia, ¿no? O al tema de esta lucha, porque si no fuera por ese juego, ¿no? Y por esa que parte de una escucha, que también mencionó Laura, que aprendió y que también es, forma parte de su práctica artística, y luego Rocío menciona que es ser otras también, y creo que ese ser otras parte pues de una escucha, ¿no? Una escucha profunda, ¿no? De otras vidas, de otras mujeres con quien tenemos empatía, con quien tenemos cosas en común que nos hace ser otras, ¿no? Porque el ser otras implica no solo escuchar, o sea, implica ir a esa profundidad de la escucha, ¿no? Y el tema del juego y la fiesta a mí me parece bien fundamental para que justamente esa resistencia pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Porque si no permanecemos en eso, y creo que eso nos junta hoy día también a nosotras, porque yo de todos los encuentros que hemos tenido recuerdo mucho ese último en que hemos bailado, en que hemos bebido, y creo que eso yo lo tengo así con mucho, mucho cariño, y creo que la fiesta, el juego, es parte de esa resistencia, ¿no? Y quería rescatarlo antes de cerrar, nada más eso. Y agradecerle, chicas, y agradecerle, compañeras, que las admiro, me gusta mucho su trabajo, y también compartimos este afán, ¿no? Esta cuestión de querer transformar también a partir del gozo, ¿no? Del gozo y del disfrutar. Del disfrutar el transformar este sistema que nos oprime, pero que también le buscamos el espacio para darle la vuelta y hermanarnos ahí
nada más eso. Quería un poquito rescatar. Gracias. Gracias. Okay, so one last reflection that I wanted to bring about on the subject of play that you guys have mentioned. And I wanted to add to that play concept for me, the celebration and the party that is important as a resistance mechanism, as a mechanism for resist the system in which we encounter ourselves. If it wasn't for that play and that kind of role play and on becoming the other one, as one of you mentioned before, that kind of role play comes from deep listening. So it's very important for me to point that out, because going deep into that listening is also an exercise of community. And if we don't play, if we don't stay with that, if we don't think about celebration, and it's harder to resist in where we encounter ourselves. And I remember this especially because our last encounter was an encounter of celebration and dance and party. And I think we are united in that, in the sense that we need to stand up to the system from a place of joy, which is very important, I think, for everyone, for all of us here. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sus intervenciones. Gracias también por el trabajo de traducción e interpretación y compañía aquí. Justamente estas últimas palabras que estábamos hablando sobre, que comentaba Angélica, ¿no? Sobre el juego que comentaba Laura, el espacio y el sentirse en otras, como comentaba Rocío, ¿no? Y esto de la fiesta, justo hablábamos esto de que la resistencia o la revolución en ese sentido patriarcal, ¿no? Que inicia y que acaba y que tiene una cúspide y que implica como una superposición en las cabezas de otros, ¿no? Nosotros estamos, creo, proponiendo otra cosa, ¿no? Quizás en ese dejarse ir de la fiesta es donde nos encontramos unas a otras, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Quien no se deja ir tiene algo que esconder, ¿no? Entonces yo creo que hay esa confianza que nos permitió enlazarnos súper rápido cuando nos hemos conocido, que nos permitió vincular y que nos permite trabajar a pesar de que quizás ahora no estamos juntas. No sé cuándo nos volveremos a ver carne a carne, pecho a pecho, cachete con cachete, pero ahora estamos juntas aquí y me parece importante decir eso. Lo voy a traducir rapidito para continuar. Lamentablemente en nadie en la calor, el teléfono se le apagó de tanta calor, mucho, mucho amor, mucha calentura humana, y el teléfono se apagó. Entonces voy a traducir esto chiquito y luego invito a cada una de nuestras invitadas, si quiere, podemos comenzar con Rocío para hablar de alguna obra que para ustedes, o alguna imagen que para ustedes les gustaría conversar brevemente como cierre de esta conversación. Voy a traducir rapidito. So I was trying to continue from Angelica's inputs and something that we have talked about this very traditional idea of what a revolution or resistance is, where you have a beginning and the end, where you have to overcome others and cut the enemy's head. And we are talking about other kind of resistance where we are letting ourselves go, where we are leaving the resistance, where we are leaving the revolution. And the revolution has to do with desire, has to do with pleasure, has to do with letting yourself go. Because if we are letting ourselves go, then we can hear each other and be together with each other. And if someone doesn't want to let go, probably they have something to hide and we don't trust them. So we are in this idea of celebration, of playing that Laura was also talking about. We are living the revolution here because we are resisting the system in a lot of ways. And that's we are mentioning that right now we are not physically together, meet to meet, but we are here. We're talking and we're continuing being together. The same with friendships and families. We people that we live abroad, we have that in our hearts. We don't have the people we love next to us, but we have them.
So it's real. It's not just words. It's real. We are together. And so right now, unfortunately, Nadia's phone has exploded because so much human warmth. And now I will invite our guests to talk about one of their works, and I will show the images, and that will be our closure for today. Gracias. Rocío, ¿quisieras alguna? Sí, me gustaría a mí compartir una imagen. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Yo tengo también tu portafolio aquí. Ah, bueno, mejor compártela tú. Sí, mejor. Sí. Ahí les comparto esta imagen. Bueno, me gustaría comentarles un poco de esta obra. Ellas son albañiles mujeres. Para mí fue muy impresionante encontrar un grupo de mujeres albañiles en el Alto. Para mí ese es un punto de resistencia increíble en el Alto, porque se supone que este trabajo es solo de hombres por la fuerza, ¿no? Y me encantó cuando tuve la oportunidad de trabajar como líder en mi barrio, encontrarlas a ellas como albañiles que trajeron su propuesta para un proyecto de 70 millones, que era una avenida que une con La Paz, el Alto y La Paz, ¿no? Y dentro de todo eso, yo veía este juego, ¿no? De hablar de la cotidianidad, de hablar de lo que ellas viven como trabajadoras, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustó mucho es hablar sobre el amor, sobre el beso especialmente, ¿no? Y eso es como una construcción del amor, del deseo. Esta pieza refleja eso. Soy señora, pero igual quisiera besarte. Es la obra. Y ellas son las señoras de la construcción. A ver si puedo moverlo un poco. Ya no sé cómo moverlo. Ahí está. Ahí está. Esa es la pieza. Ahí puedes traducir si puedes. Ya. A ver si me falta algo, si alguien me quiere ayudar. O sea, si no tengo. Bueno, en inglés. So, one moment. So, Rocío was telling us about a project she made with the photo that she wanted to show us, these pictures of El Alto, and this is a group of female construction workers, which is something very rare in El Alto, well, anywhere, but so these women are really, just by having their this job, they're creating resistance. And and Rocio, she said that they started, as I understood, this project was a huge construction project of building an avenue from a big street, a road from El Alto to La Paz. And she would see these women work and their everyday customs, talking and greeting each other with kisses. And that's kind of, so this art piece is called, perdón, ¿cómo se llamaba? Que so, no, eres mujer y te quiero besar. No. No. ¿Cómo se llamaba la? Rocío, se llamaba, ¿quieres? Sí, soy señora, pero igual quisiera besarte, se llama. Ah, ok. Señora, pero igual quisiera besarte. Es como que, aunque tengas 50 años, 60 años, porque ahí habían albañiles de 65 años incluso, ¿no? Ellas igual tenían el mismo deseo de darle un beso a alguien, o el deseo de tener a alguien en su vida, y me gustó eso, porque uno piensa que no, pero igual tienen deseos, todas tienen deseos, todas tenemos. Yeah, so this piece is called I'm a Lady. Like I'm an older woman, I'm a lady, but I still want to kiss you.
And she was saying that these women, even if they're older, some of the construction workers were up to 75. And they still, like, even at that age, everyone has these feelings of wanting someone in their life and wanting closeness and kisses. Sí, gracias. Gracias. Pasamos con Laura. Hola, perdón, perdí mi conexión un ratito. Ya, ahorita. Bueno, yo más que hablar de alguna pieza en específico o alguna obra, creo que quisiera ahondar un poquito en esto, ¿no? En estas prácticas artísticas que siento que han cambiado a partir de este trabajo territorial. Justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Como hablar del fuego, que es algo que realmente ha cambiado en mi práctica a través de esta experiencia. Pero también creo que nos ha habilitado en grupo y en comunidad con las mujeres con las que trabajo a pensar posibilidades también en su trabajo y a plantearnos muchas otras posibilidades, ¿no? Como por ejemplo, ahora buscando guardar la memoria para las hijas de ellas, estamos planeando hacer, como ahí vemos arriba en el costado derecho, una de las maestras más grandes de la comunidad, como pintando sus diseños, que normalmente van en piezas tridimensionales, en un cuaderno de memoria, ¿no? Y eso también nos ha llevado a pensar de repente hacer un libro memoria, porque sabemos que ahora la modernidad está entrando y todos tienen un celular, entonces estamos consumiendo muchísimas imágenes, ¿no? Entonces, como que estas prácticas que van y vienen y este juego lo hace todo como abre muchas más posibilidades. Y eso me parece algo increíble. O sea, como la escuché hablar Angélica y solo quería como aumentar un poquito. Y más que mostrar una pieza en sí mía, creo que prefiero mostrar estos gestos que estamos construyendo con esta comunidad de mujeres, que me gusta llamar también un poco mi red, como ya les había dicho, y que bueno, el próximo año esperamos mostrar. Y hay una foto más adelante de Yarumbay, que es una de las niñas, con uno de estos, un poco más adelante. ¿No? Un poquito más adelante, tal vez. No, bueno, es como un cuerno que nos inventamos porque en el Chaco es muy difícil el transporte. Es una pieza artística al final que nace de un juego y una necesidad de inventarse algo para poder comunicarse. Pero eso, son estos juegos y estos cruces de prácticas, ¿no? Entre una práctica contemporánea occidental a las prácticas de ellas ancestrales. So I was saying that I rather talk about these practices that have changed my own practice, but just by being working in, that's the picture. Just that by being working in territorial places. For example, like to play is something really involved in my practice. And I think it's necessary to experiment all the time. And as you were saying before, to let go and to open yourself to relearn in the wide meaning of it, like to relearn everything you think you were really completely sure about. But then you go and interact with someone else, for example, these people, these women, and we invented and created other pieces and other things. And now we're thinking about ways to keep their memory for their daughters. And we're thinking about doing a book, but it may be, I don't know, some digital book with all the images I've done these years to keep their memory and to share it with their daughters. So that's like a contemporary practice, but mixed with their practice and their needs. And we're always talking and we're always laughing because they have this great sense of humor. And for example, this artifact, this piece, this girl, which is her name is Yarumbay, the piece that Yarumbay is holding, it's a device that we invented to communicate while traveling in cars. But like
where the communication is so difficult and transportation is so hard. So we were playing about how to make it easier for the driver to talk and for the people to understand what he's saying. So yeah, that's like the games and to play and to create. And after that, we were thinking about, and what would happen if we would do something else? And then they were creating other stuff and doing pots way bigger or other animals or trying to do, I don't know, different objects of what they thought they had to do. And also in my practice now, I don't know, I think I'm still digesting everything I learned. But yeah, that's what I wanted to say rather than talk about one of my pieces. Gracias de nuevo por este espacio y qué lindo verlas otra vez. Gracias, gracias Laura. Bueno, gracias realmente a todas. Me voy a poner, te puse en spotlight, ahora ya estamos todas. Muchas gracias a todos hoy día, también muchas gracias a nuestras compañeras, a Rocío, a Laura, a Nadia, nuevamente el teléfono explotó en la calor y pucha, se quedó, pero hemos estado con ella todo el rato aquí y nos mostró tanto, sigue presente y ustedes también siguen presentes con nosotros. Muchas gracias por hoy, gracias a nuestras compas que nos han apoyado con la traducción, gracias a Mila, gracias Natalie. Y bueno, vamos a hacer nuestra despedida de Teletubbies. De Teletubbies. De Rosana. Gracias. Y decir la importancia de hacer desde el amor, desde el goce, desde el juego. Qué pena que no se quedó Nadia, porque ella también trabaja y aborda esa cosa de juego, de risa, de sarcasmo, muy fresco y muy, muy particular que tiene Santa Cruz. Así que, bueno, nada, gracias chicas, gracias Rose, gracias Angélica, qué lindo que hayas traído una de las mascaritas que nos compartió Nadia para tenerla presente. Gracias Natalia, muchas gracias a Mila, Rocío, Laura y a nuestra Nadia que está. Yes, it's been a lovely talk, and I wanted to bring out the concepts of love, joy, and play, which we talked about, which are so important. It's so nice that we get to see each other again. Gracias, Rocío, gracias Laura, ¿verdad? Aprendemos un montón de sus experiencias y de hecho nos ha quedado corto y tanto que quisiera que compartan porque conocemos sus prácticas y bueno, el tema de del lenguaje ha quedado claro que es una locura y no queda limitante, pero en verdad muchas gracias por este poquito de espacio que nos han brindado en su tiempo. Y nada, los invitamos también a seguir en la conversación porque este es el segundo encuentro y tenemos uno tercero, ¿no, Rosana? Sí. Yes, so thank you very much guys, thank you Rocío, Laura and Nadia for coming together with us today. It's been short. We also wanted to talk about language, but I'm sure we'll have the opportunity to do that in the future, because well, this is not this is only the second encounter we're gonna have. We have a third one following up in a few weeks. Yes. Bueno, muchas gracias otra vez. Ahora voy a ponerme con mi doble cara español e inglés. Y pronto iré destruyendo otros idiomas. Y como el sueco. Nada, muchas gracias nuevamente y les invito a seguir el siguiente encuentro que va a ser el 25 de noviembre, justamente. El 25N, el Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer.
Estamos, este es parte del proyecto de Histerics, viniendo aquí a Estocolmo, donde vamos a tener una exposición, donde vamos a recoger nuestro trabajo durante estos 10 años y reflexionar, sentarnos por fin a pensar un poco, porque siempre ha sido en acción. Y las invito a continuar en esto. Esta conversación, al igual que la anterior, quedan como documentación y registro, que es súper importante, creo, para nosotros, para... nosotras estamos, existimos, decimos, usamos nuestra voz en primera persona, ¿no? Incluso las compas que nos ayudamos a intertraducirnos e interpretarnos, estamos haciendo esto de la voz en primera persona, que es necesario e importante, y muchas gracias. Me traduzco. So we were talking that we will have our third meeting streamed on the 25th of November, which is the International Day for, I really don't know how it's translated, sorry, like fighting against violence against women. And it's very important for us, even when we are translating, where it's important that we are archiving this. This is being documented because we are using our voice in first person. We are saying, we are stating things, and even when we are translating, there is an important exercise of this dynamic of the first person. We are talking for ourselves. And thank you everyone who has been with us. Por ahí va Patty, Marita. And we have people backstage. Tenemos personas también que no están en cámara. Ahorita está Princess, en el que nos ha estado haciendo toda la parte técnica de la coloniala. Ahí está. Y también vamos a... hay muchas más personas que yo he estado apoyando con el tema de la web. Y muchas gracias a todos. Acá también, cuando estemos por aquí, vamos a tener todo este circuito de apoyo. Estamos ahorita mediados por esta red, pero estamos juntas. Un abrazo y muchas gracias a todas. Oh.